¿Cómo puede uno prepararse para el estado de mañana? ¿Cómo puede uno conseguir el estado? ¿Y si puede uno pedir por otras personas? How can she get prepared for tomorrow so that she get the state completely? And how can she ask for other people who cannot come tomorrow? First of all, your mind should be without any preconditions. Primero que nada, tu mente no tiene que tener ninguna precondición. Sometimes you get yourself preconditioned that in ceremony I can see lights, tremendous light, or something, some songs, or some voices, or some vez, different types of imaginations. ¿Alguna vez la mente quiere imponerte algún tipo de precondiciones en la ceremonia, como que veas luces, que escuches canciones y cosas de ese tipo que son imaginarias? So, keep away all preconditioned mind. Así que quita, free from preconditioned mind. Aléjate de todas estas precondiciones que te impone la mente, que tengas en la ceremonia. And pray your alma pura. Y reza tu alma pura. That please get me awakened tomorrow. Y le dices a tu alma pura, por favor, despiértame mañana. Tu alma pura dentro de ti. Get enlightenment. Dame la iluminación. Ilumíname. The precious day tomorrow will be the precious day for your infinite life. Mañana será el día precioso desde hace vidas infinitas. El día más precioso desde infinitas vidas. Because you will determine that I am soy alma pura. Porque te vas a dar cuenta de que eres yo soy alma pura. And not Mercedes. Y no eres Mercedes. Yeah, it will gather you. I remember that. See, and determine that I will follow what 5 principles will be given to you tomorrow. Y seguir con determinación los 5 principios que te va a dar mañana después de la ceremonia. Now my life will be totally changed, spiritual life, inside and outside. Y entonces la vida cambiará totalmente, tanto por dentro como por fuera. Outside life will be guided by your alma pura. Y la vida exterior también será gobernada por tu alma pura. So that you will finish your past karmas and go speedily towards moksha. Así que no sembrarás más karma y irás más rápidamente hacia la liberación final. If you sincerely follow 5 principles, si lo sigues sinceramente estos 5 principios, in one life you can achieve moksha. En solo una vida puedes conseguir la liberación total. That's very important. Eso es muy importante.